Donald Byrne. Nació el 12 de junio de 1930 en Nueva York. Ser humano ejemplar, de naturaleza generosa y servicial. El amor por el pensamiento profundo lo motivó a convertirse en ajedrecista estadounidense, ostentando el título de maestro internacional y representando al país en varias olimpiadas de ajedrez. Además fue un reconocido profesor en la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Valparaíso. Byrne, entre los años 1950 y 1960, se posicionó entre los mejores jugadores de ajedrez norteamericano. En 1953, ganó el Campeonato Abierto de Ajedrez de Estados Unidos, desarrollado en Milwaukee. El nivel lo incrementó a tal punto que llegó a obtener, por un margen muy estrecho, la segunda calificación más alta en los Estados Unidos, detrás del maestro Samuel Reshevsky, a quien Byrne le tenía un récord ganador. Byrne era conocido por el sombrero Stetson marrón, de ala ancha, y la sonrisa que lo caracterizaba al contar hazañas respecto al ajedrez. En octubre de 1956, en el torneo Rosenwald Memorial Tournament, en Nueva York, Byrne compitió contra Bobby Fischer. Contaba la peculiar historia, con cierto suspenso, al decir el juego del siglo, donde afirmaba que Fischer estaba ganando. Al levantar la mirada observó al personal y preguntó si el sombrero tenía la horma bien definida. Se observaron con malicia y sonrieron. Expresaba que jugó hasta el final, a sabiendas que el juego de Fischer era perfecto. Pero el objetivo era conocer la capacidad del joven de tan solo 13 años. Agregó que en ese momento Bobby no era el genio en todo su esplendor. Era solo un maestro, y al cumplir los 14 años, se le abrió la mente al niño prodigio, y se convirtió en el mejor jugador estadounidense. Y en el siguiente año fue nombrado gran maestro de ajedrez. En 1961, fue nombrado profesor de inglés, e invitado a enseñar y entrenar al equipo de ajedrez universitario. En 1962, fue galardonado con el título de Maestro Internacional por la FIDE. Entre 1962 y 1972, los compañeros le pidieron con insistencia a Byrne que fuera capitán del equipo. Y en el campeonato de equipos amateur de los Estados Unidos, Donald Byrne lideró el potente equipo ganador, que estaba conformado por Dan Eisman, Steve Wexler, Bill Beacon, Jim Joachim y el gran maestro Robert Byrne, quien fue un jugador destacado de la época. En las Olimpiadas de ajedrez, fue capitán de los equipos de los Estados Unidos, debido a su habilidad de interpretación, mente aguda y personalidad solidaria. Durante los aplazamientos, constantemente ayudaba a los jugadores a analizar las partidas. La sabiduría y paciencia era extraordinaria, ya que lograba con facilidad que el temperamental Bobby Fischer se relajara y jugara, al expresarle una de las oraciones más icónicas: cuando el estrés amenace la participación, continúa avanzando en el torneo. El maestro Byrne hizo famosa la línea A5, en el ataque yugoslavo, en la variante dragón, de la defensa siciliana.
En contra de la apertura d4, a menudo elegía jugar la defensa Grünfeld. Y con las piezas blancas, prefería usar la apertura inglesa. El señor Byrne fue descrito como un embajador del ajedrez estadounidense por la manera de mediar los términos en ambos lados de la cortina de hierro. En la Olimpiada de 1966, realizada en La Habana, Cuba, sucedió algo inesperado con el señor Bobby Fischer, quien era miembro de la Iglesia de Dios Mundial, y los días sábados son respetados, a tal punto que no se puede realizar actividades externas a las creencias. Por ello, se comunicó con antelación dicha información a los oficiales del torneo. Sin embargo, programaron para el sábado la primera partida contra un jugador soviético, lo que provocó acusaciones e indiferencia por parte de los equipos estadounidenses, soviéticos y los oficiales del torneo. La diplomacia y las habilidades de comunicación del señor Byrne y el respeto que todos le tenían por la seriedad e integridad fueron suficientes para que el juego se reprogramara. El torneo se desarrolló sin más incidentes. El anfitrión Fidel Castro, como agradecimiento, le regaló a Byrne un ajedrez bellamente tallado a mano. En el año 2002, fue incluido en el Salón de la Fama del ajedrez de Estados Unidos. A finales de la década de 1950, Byrne contrajo lupus, una enfermedad autoinmune. Y el 8 de abril de 1976, Donald Byrne murió en Filadelfia, a raíz de las complicaciones derivadas por el lupus. El maestro de ajedrez de Brooklyn, John Collins, en su libro My Seven Chess Prodigies, presenta a Donald Byrne, Robert Byrne y al joven Bobby Fischer como referentes en el gran juego de ajedrez americano. Gracias por ver el video completo. Suscríbete al canal. Tu opinión es importante. Me gustaría escucharte en los comentarios. Toca la campanita para seguir al tanto de información vital para el desarrollo mental. Y dale me gusta. Nos vemos en los siguientes videos.